seguimos avanzando. Desde hoy, todos los autos chinos que sean eléctricos podrán venderse en Chile sin tener que pasar por la revisión europea que exigía nuestro país. ¿Cómo beneficiará esto a quienes deseen comprarse un auto eléctrico proveniente de ese país? Se lo preguntamos a Pamela Araya. Pamela, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, ¿y en qué se traduce esto? Básicamente, en que, claro, se puede ayudar a reducir las emisiones y así también ayudar al medio ambiente, pero va a haber una baja importante en los precios de todos los vehículos chinos que lleguen a nuestro país, vehículos eléctricos. Estoy hablando y va a aumentar la competencia también. ¿Por qué? ¿Qué pasaba hasta hoy? Todos los autos chinos, estamos hablando de camionetas, camiones, city cars, SUV, entre muchos otros, para ser vendidos en nuestro país, tenían que cumplir con la norma europea. ¿Por qué? Porque vienen con una norma china y aquí en Chile se aceptaba la europea y por lo tanto había que hacerle muchas modificaciones a ese auto para que se vendiera en Chile y eso encarecía los precios. Desde hoy entonces, además de todas estas normas que se aceptan en nuestro país, de Estados Unidos, Europa, Corea, entre otras, se suma la China, por lo tanto se van a poder vender los vehículos tal cual han salido desde las fábricas chinas. Yo les decía al comienzo que va a haber una baja importante de precios y bueno, todo esto para cumplir también con una meta que nuestro país tiene, que al año 2035 el 100% de los vehículos que se vendan sean eléctricos. Hablaron el subsecretario de Transportes y también el representante de una de las empresas que en nuestro país importa los vehículos eléctricos. Que China hoy día representa casi el 60% de la venta de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil para las marcas chinas ingresar al mercado chileno. Esto también, obviamente, tiene una baja en los precios. Se estima que los vehículos chinos tienen un costo entre un 20 y un 30% menor en comparación a otros países productores. Por lo tanto, estamos apuntando a incentivar la electromovilidad en nuestro país en un contexto donde estamos en una emergencia climática y, por lo tanto, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aproximadamente 3/4 de la variedad de vehículos eléctricos son autos que se producen en China con este estándar. En el caso de los city cars va a ser lo mismo. China tiene muchos city cars, muchas alternativas de city cars que van a poder entrar al país, que son autos seguros y convenientes. Autos que van a ir del rango de 20 millones de pesos y no 35 millones de pesos, que era lo que costaba un city car de otros estándares. Bien, beneficios entonces para todos quienes quieren comprarse un vehículo y también nos decían que se está avanzando para que también las estaciones de servicio puedan incorporar todo lo necesario para que se pueda cargar. Así que es una noticia que se amplía el mercado entonces y sobre todo para aquellos que necesitan un vehículo mediano y liviano. Y si hablamos de este tipo de vehículos, la verdad es que CONACYT hizo un anuncio bien importante que tiene que ver con las medidas de seguridad que desde ahora van a ser obligatorias. Ningún auto que entre a nuestro país no va a tener los siguientes elementos que les voy a contar. De lo contrario, no se puede vender. Pues bien, estos elementos son, por ejemplo, el airbag, los frenos ABS, el desempañador trasero, también la estabilización eléctrica, el retrovisor que se adapte para el día y para la noche y además lo que tiene que ver con las sillas, que se pueda ajustar bien la silla de los niños en la parte trasera. Vamos a escuchar entonces lo que dijo la representante de CONACYT. Hoy estamos elevando el estándar de seguridad de todos los vehículos livianos y medianos del país. El 36% de las muertes que ocurrieron durante el año 2021 corresponden a usuarios de automóvil, de vehículo liviano. En concreto, esta modificación lo que hace es incorporar 7 nuevos elementos que antes eran optativos, pasan a ser elementos obligatorios, como por ejemplo el sistema de freno ABS, el programa electrónico de estabilidad, entre otros tantos. Importante también que se incluya en esta normativa que sea obligatorio que haya este aviso para que el copiloto, si se puede decir, la persona que va sentada al lado del conductor, se ponga el cinturón de seguridad. Ahora, claro, muchas veces hay un sonido que puede ser molesto, que se acaba hasta que la persona se lo ponga, pero muchos autos lo traen solo para el conductor. Así que ahora quien se siente al lado tiene que tener este aviso. Pues bien, ¿cuáles son los autos entonces? Yo les decía que son livianos y medianos. Entre los que se consideran livianos están, claro, los city car, los SUV y los sedán.
Y también, si hablamos de los vehículos medianos, las camionetas, por ejemplo, tienen que tener todos un peso entre 2.700 kilos y no exceder los 3.860 kilos. Esa es la norma aquí en nuestro país. Así que noticias en materia de electromovilidad y también noticias en materia de la seguridad con y las medidas de seguridad con las que tienen que cumplir los autos que se vendan en Chile. Aunque respecto de todos estos 7 puntos que tienen que tener los vehículos desde ahora para que se vendan en Chile, también va a haber un tiempo de gracia para que se puedan vender todos los automóviles, todos los vehículos que están en las automotoras y que, claro, no se les pueden agregar estos elementos. Bien, pues Pamela Araya con todos los detalles, que estés muy bien, que tengas buen día.